se lo lleven. Hay un video muy famoso que está en las redes sociales, que es el momento que me sacan de la clínica y me meten en una patrulla. Y me encerraron y no me dejaban volver al médico para ser operado, porque yo les dije públicamente en ese momento que me sacan a golpes del quirófano que eran unos asesinos. Dictadores y asesinos, no lo vamos a permitir. ¡Viva Venezuela! Y en venganza, pues me estaban dejando morir. Y me metieron en una celda improvisada que solía ser una oficina, húmeda, oscura, con ratas, con cucarachas. Pusieron un colchón en el piso sucio, podrido. Ahí estuve 10 días. Todos los días iban a decirme de que las personas como yo merecían ese lugar, que los políticos como yo merecían ese lugar. Simplemente era disminuirme psicológicamente, maltratarme mentalmente, torturarme mentalmente. Eso ocurrió durante esos 10 días. Me vio un médico, presumo que era médico, se identificó y quiso persuadir el diagnóstico. Hizo un informe donde decía que yo estaba perfectamente sano y me obligó a firmarlo. Y yo puse al pie de la firma, esto es mentira.